Soy Elizabeth y en 2010, con un compañero de universidad de estudios, con Jordi, fundamos Colmillo de Morsa. Pero desde el principio teníamos claro que queríamos mantener una serie de valores, que queríamos producir de un modo ético, con talleres locales, pequeños artesanos, una manera para recuperar toda la artesanía y toda la tradición que se había perdido con toda la industrialización del sector. Pues es un cambio que empieza por un cambio de conciencia, ¿no? De pensar un poco más en el modelo de consumo y cómo nuestra manera de consumir afecta a nuestro entorno, al planeta, a la gente que vive en él, ¿no? Es estar consciente y tranquilo de que consumes de una manera más ética, en el que el trabajo se respetan los derechos del trabajador. Es un poco en esta línea, ¿no? Es todo. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes vivir del dinero.